Muy buenas noches, un placer saludarle de regreso después de esta pausa, pero ya en el set destinado para Código 7, esta tradición informativa y de análisis que llevamos a cabo nuestros compañeros periodistas y comunicadores y un servidor al término de la semana productiva, todos los viernes de 10 a 11 de la noche. Hoy es viernes, ya viernes 9 de octubre de 2020. Me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a mi compañera Paulina Rodríguez. Pau, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre. Ah, el gusto es mío, Miguel Gallegos. Muy buenas noches también a mis compañeros que en un momento tú mismo presentarás. Muchas gracias, Pau. José Luis Juárez, maestro, ¿cómo estás? Sí. Buenas noches. Un honor, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. Igualmente, pues programa de todos, amiguito, nuestro programa, y con muchísimo gusto, obviamente, también te recibimos. Luis de Regil. Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Pau, maestro. Muy emocionado, prácticamente, con los temas que hoy vamos a abordar. Muy bien. Pues hay carnita, hay tela de dónde cortar. Se ha presentado una serie de situaciones y circunstancias que han llamado la atención no solamente del Estado, sino a nivel nacional. En primer lugar, hay que decir que para que se pongan de acuerdo en el Congreso del Estado de San Luis Potosí en la 62ª legislatura está bien complicado. Obviamente, no es San Luis el único estado donde sucede esto. La diversidad de instituciones, de colores, pues por supuesto, alarga muchas veces las decisiones que ellos plantean en beneficio, así sería lo mejor, de la ciudadanía. Y hablo sobre la ley electoral, que, bueno, en su momento llevaron a cabo diferentes reuniones, puntos de vista que chocaron, que se encontraron y que a fin de cuentas, bueno, procedió y se le dio entrada. Pero esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da un revés a la ley electoral de San Luis Potosí por un punto muy importante, y creo que ese es lo más relevante de lo que vamos a platicar y vamos a analizar esta noche. Se desprenden varios más, por supuesto, trataremos de abordar todo lo que se pueda a través también de nuestros invitados. Hoy tenemos invitados, más adelante se los presentaré con muchísimo gusto. Bueno, el caso es que la Suprema Corte dice no a la ley electoral de San Luis Potosí porque no hubo consulta indígena. Esta quedó pendiente. Los diputados en San Luis Potosí alegan que no se pudo llevar a cabo por motivo de la pandemia, por el COVID-19. Vamos a ver esta entrega de José Luis Juárez. Las mujeres de San Luis Potosí son las más afectadas con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la nueva ley electoral, ya que el nuevo marco legal las protegía contra las acciones de violencia política y se mostraba a favor de la paridad de género, dijo la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, la diputada Vianey Montes Colunga. La legisladora del PAN dijo que la ley electoral está bien hecha, solo faltó cumplir con el requisito de la consulta indígena que por cuestiones de salud no se pudo realizar. En entrevista, la legisladora del Blanquiazul lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había temas muy importantes para las mujeres, sobre todo la violencia política de las mujeres, que es algo que pues todas las que alguna vez hemos sido candidatas lo hemos sufrido. Y bueno, pues hoy se ha dado un revés, pero les repito, esto también está ya contemplado en la ley federal. Dijo que el fallo de la Suprema Corte de Justicia es inapelable y nada se puede hacer para revertir la decisión. Sin embargo, es un fallo injusto, porque todo se hizo conforme a derecho. La ley electoral es de avanzada. Sin embargo, el antiguo marco jurídico electoral se encuentra armonizado y listo para ser utilizado en los próximos procesos electorales. La diputada Paola Arriola Nieto dijo que hizo por lo posible por realizar una moderna ley electoral. Comentó que la Comisión de Puntos Constitucionales que preside hizo un trabajo profesional y además responsable. Hubo foros de consulta ciudadana para que oportunamente los potosinos dieran su opinión. Sin embargo, no fue su culpa el no haber llevado a cabo la consulta indígena, ya que se atravesó la emergencia sanitaria. No se tocó
para nada el tema de los asuntos indígenas. Al contrario, se subsanó para otorgarle esa función al CEPAC de que emitiera los lineamientos correspondientes para esta esta situación de candidaturas indígenas. Sobre el mismo tema opinó el diputado Oscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular, quien dijo que los diputados del Congreso del Estado legislan con descuido. Mucho trabajo, toda la violencia de género que hicieron los diputados, los foros que hizo Exxon, las ideas del PAN, todo se vino abajo. ¿Los gastos? No, los gastos hicieron hasta consultas, ¿verdad? Hasta foros, en fin. Y ya por vencerse los 90 días ampliaron el término. Y hasta se equivocaron y hasta incurrieron en delitos. Pero bueno, la ley es sabia y mire, ya se vino abajo la ley. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Es lo que dice Oscar Vera Fabregat. Bueno, ciertamente se llevaron a cabo foros de consulta. A ti te tocó ir, José Luis Juárez, precisamente al primer foro fuera de la sí. De la uno capital, estuvo muy centaviado, el de Matehuala. Sí, centaviado, literalmente centaviado, ¿no? El de Matehuala, que ahí hasta te tocó recoger algunos quintos. No. Bueno, el caso es que la realidad es otra. La Suprema Corte de Justicia, Pau, no está de acuerdo con esa situación, independientemente de que se hayan llevado foros en diferentes zonas del estado. Bueno, el punto de los pueblos indígenas, que alegaron mucho a los diputados y aseguraron mucho que tendrían la participación precisamente de los representantes de los pueblos originarios, y esto no fue así. ¿Cuál es tu opinión, Pau? Pues que como todo lo hacen mal, ¿no? Les encanta trabajar mal, ese es el resultado. Y hay un observatorio indígena que ha emitido una postura y se me hace interesante porque ellos critican todo desde el origen. Ellos dicen, a ver, o sea, ahorita te estás quejando y te pones a chillar de que tú hiciste lo que se pudo y que fue la contingencia. Dicen, en realidad la pandemia les cayó como anillo al dedo porque no estaban haciendo bien las cosas y porque la violación, las fallas, todas las afectaciones empezaron con una simulación. Al momento que decían, estamos haciendo, sí, nuestros eventos de supuesta consulta, pero en sedes que no implican una organización o una coordinación con los integrantes de las comunidades o de los pueblos indígenas. Entonces, lo hacen de manera improvisada, a sus anchas. Se sabe que el trato con los pueblos y comunidades indígenas debe de ser con mucho cuidado, debe hacerse de verdad con bastante atención, y eso no lo hicieron. Entonces, presumían. Porque vaya que lo presumieron, no, ya, tenemos más de 20 iniciativas que va a impactar en este sector de la sociedad, y dicen desde el observatorio, y que sabemos que es un órgano, porque hay muchos, pero desde el observatorio se dice, a ver, perdón, las iniciativas que tenía supuestamente para favorecernos no tenían una traducción adecuada, no tenían los mecanismos para explicarnos exactamente en qué consistían y cómo nos iban a beneficiar, o si pudiésemos detectar cómo nos iban a afectar. Entonces, nada más te interesaba estarte luciendo y hasta ahí. Dicen, había lineamientos que se pidieron, de acuerdo al observatorio, que se pidió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que se checaran, porque estaban muy acotados, y dicen, tampoco se hace caso. Y dicen, ah, sí, pero esas más de 20 iniciativas, los holgazanes de los diputados, como lo dejaron 15 minutos antes, como siempre, como todo, pretendían desahogarlas en un mes. Entonces, ahí es donde se les cuestiona, ¿cómo en un mes? Y ya los agarra la contingencia, no, bueno, ya no se pudo. Y este es el resultado. Entonces, es muchísimo dinero tirado a la basura, aunque todavía en esta semana dijeron que era menos del que estaba presupuestado. Eso, ¿cierto? Pero eso no nos hace sentir bien. Eso no tiene nada que ver. Eso no hace que su trabajo sea mejor. Entonces, un congreso de porquería que va a dejar a la siguiente legislatura. Entonces, lo que ellos tuvieron que... Se les hizo bolas el engrudo, Luis de Regil, porque a fin de cuentas, la idea era... Bueno, así lo manejaron y así lo promocionaron, así se vendieron, con esta participación de los pueblos indígenas en todo momento, como si fuera la cereza del pastel.
pero le batallaron muchísimo. Es cierto. Y como dice Pau, les cayó como un anillo al dedo y como dijo el presidente, sobre la pandemia precisamente. Es correcto. De hecho, comentaba cuando iniciaban los foros que estaban en Matehuala, hicieron uno también aquí en la zona metropolitana, en la Huasteca, comentaban también de muchos de los pueblos y comunidades indígenas esperaban que tuviera un representante, un diputado prácticamente mujer o hombre, representando aquí en el Congreso del Estado a los pueblos y comunidades indígenas. Prácticamente era algo atractivo. De hecho, varios organismos hicieron comentario, y creo que, si no mal recuerdo, también el diputado Oscar Vera, donde y el Congreso calificado hacían comentarios sobre el desconocimiento, la ignorancia de los diputados de pasar a la ligera este tema de los pueblos indígenas, de la consulta, pero más allá de ello, de los derechos internacionales que tienen los pueblos indígenas en todo el mundo. En este caso, obviamente, entendiéndolo en México y en América Latina, Centroamérica y prácticamente en este continente. Imagínate, sobre el tema que también comenta Paulina en cuanto a la interpretación de la ley para los pueblos indígenas y para que puedan tener precisamente acceso y conocimiento de lo que se trata. En ese punto ni siquiera, o sea, ese punto ni siquiera lo tenían bien definido. Entonces, yo creo que les faltaba bastante tiempo, José Luis Juárez, o tiempo lo tuvieron. Les faltó mucha actitud, les faltó mucha decisión para poderlo llevar a la práctica. Se presumió que esta sería una ley de avanzada, moderna. Se dijo que costaría 9.8 millones de pesos más 4 millones la consulta que no se hizo. Pero ahora se dice que es menos lo que gastaron. Habrá que ver las cuentas. De cualquier manera, el tiempo perdido, hubo tiempo perdido, y aunque sea poco, es un dinero tirado a la basura, Miguel. Hubo foros de consulta, vuelvo a lo mismo, empezando con el de Matehuala, que estuvo... No había gente, amiguito, me acuerdo. No había gente. Y sí, hubo un reclamo porque pasamos las imágenes de cuando les avientan monedas a los diputados que estaban ahí en el presidio. una pena porque no pudieron... hacer nada. Sí, no fueron precisos, no resolvieron los temas, no tuvieron pues la convocatoria necesaria para poder decirse así tal cual, representantes, los asistentes de esas zonas, porque la asistencia fue menor definitivamente. Y uno de los invitados que tenemos esta noche fue un protagonista muy importante en esta decisión, en esta ley electoral que se presenta en San Luis Potosí y obviamente se avala por la 62ª. En ese momento, presidente de la directiva del Congreso del Estado, el diputado Martín Juárez Córdoba, quien nos acompaña. Diputado, te agradecemos muchísimo tu presencia y el haber tomado esta videollamada para dos puntos. El primero, muy claro, ¿cuál es la postura de Martín Juárez? ¿Cómo es la lectura que le da a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre echar para atrás, a fin de cuentas, esta ley electoral para San Luis Potosí? Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches, pues concluyendo la semana, Miguel, agradeciendo esta oportunidad que nos das. Un saludo afectuoso, pues primero a las damas, también aquí que veo a Paulina, naturalmente a Luis y a José Luis. Tener esta oportunidad de charlar con ustedes siempre es importante. En esta dinámica, bueno, habrá que... es menester hacer notar que en la sesión del 5 de octubre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en escasos 14 minutos, hizo pues un simulacro de debatir la ley electoral de San Luis Potosí, en donde el ministro ponente solo expone que en los artículos 240 y 268 de la nueva ley establecen acciones afirmativas en pro de las comunidades y pueblos indígenas. Pero ante la falta de consulta, se invalida toda la ley y dictan aplicar la ley anterior. Es tan nugatorio su argumento porque no se percibió el contenido de los artículos de toda la ley.
Al contrario, solo se va a dos. Y estos dos artículos, hay que señalarlos, ya existían. De hecho, se reformaron para el proceso electoral 2011-2012. Estos mismos artículos estuvieron vigentes en el 2015 y en el 2018 y retomados en este 2020-2021. ¿Por qué retomados? Porque ya habíamos arrancado el proceso de consulta. Y al haber arrancado el proceso de consulta, pretendíamos concluir lo que era el mes de marzo, naturalmente parte de abril, para poder presentar todas las conclusiones. Pero se nos vino la pandemia. Y entonces tenemos precisamente que nos dicta un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2020, donde nos piden la suspensión de toda actividad que concentre personas, que genere movilidad, para poder evitar la propagación del COVID-19. Entonces, ante esta circunstancia, tuvimos que ponderar la salud de los posibles consultantes, porque la ley de consulta del Estado de San Luis Potosí establece primero un mecanismo de ir a difundir a los municipios, naturalmente traducir los materiales, darlos a conocer y después concentrar a poblaciones. Entonces, al tener estos elementos de concentración y teníamos el momento más álgido de la pandemia, y en este momento que había que generar conciencia y estas medidas de sana distancia y otra serie de elementos que se tenían que considerar para salvaguardar la integridad de todos los potosinos, ya no se podían implementar. Al contrario, fue una decisión y una cuestión de conciencia, de ponderar la salud y la vida de los potosinos y no sumarnos a una estrategia y un empecinamiento burocrático donde estábamos diciendo, es que se tiene que consultar. No, sí, habrá que buscar otros mecanismos. Y precisamente se acude al mecanismo de trasladarle al Consejo Estatal Electoral que establezca lineamientos con una serie de acciones afirmativas que garanticen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Gracias, Martín. Platicaremos sobre este tema después de la pausa. Trataremos de analizar los dichos del diputado Martín Juárez Córdoba del Partido Revolucionario Institucional, en aquel entonces, insisto, presidente de la directiva del Congreso local. No te vayas, Martín. Tenemos otro tema, otra pregunta sobre la misma decisión de la Suprema Corte, pero después de esta pausa. Usted no se vaya, amable auditorio. Está viendo Código 7.